Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Cuando son las 4 de la tarde aquí en Paraguay, o sea, las 8 de la tarde en España. Bienvenidos a una edición más de... ¿Qué era hoy? ¡Por un puñado de juegos! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Una semana más. La semana pasada no pude hacer el programa el viernes porque tuve una serie de eventos desafortunados que se juntaron sincronizados en casa y me fue imposible. Pero bueno, aquí estamos otra vez, hoy dispuestos a repasar esas joyitas que a veces se escondían en el dominio público del Amiga. Y no solo en el dominio público como tal, sino como he dicho en Twitter, ahora X, etcétera. Esos juegos que no conocíamos de nada, nos metían en un disco de, no sé, de la de One o de la Commodore User o la Amiga Format, y decíamos, joder, cómo mola este juego, qué divertido es. Y esa cosa que la gente hacía, enviaba las revistas, y bueno, pues había cosas que estaban muy, pero que muy bien. Así que tenemos juegos de dominio público, juegos que venían en las revistas, alguna de esas cosas que te aparecía por Aminet, y vamos a ver si ponemos alguna un poco más nuevecita también. A ver, voy a arrancar el Twitch en el móvil. Twitch. Vamos a saludar por aquí quién está. Estános Artia, Chesaes haciendo apuesta de cuándo se va a cortar la luz. Bueno, ¿sabes qué? No llueve. Normalmente el hecho de que no llueva suele ser buena señal para que no se me corte. El SAI tenía la pila nada más por suerte, pero igual no me están consiguiendo la pila de recambio. Así que vamos a ver si no se atrasa mucho más esto. Como he dicho, está Chesaes por aquí, está Nostartia, está Yogulator, Gonzalida, A37927... Y bueno, y esos son los que estáis charlando por aquí de momento. Esto me marca 11 espectadores. Vamos a poner el móvil aquí donde vea el chat. ¿Y qué os parece si pasamos a nuestra querida pantalla principal de juego? Que es esta, ahí el loguito de Amiga bien puesto arriba. Y vamos a despausar el emulador, que es esa cosa blanca que está ahí porque está pausada. Y a lo mejor tengo que activar el audio. Vamos a ver si sí o si no. Venga, despausado. Vamos a hacer el ruido. Mira, somos 8 suscriptores. Bueno, venga, despacito, despacito. A las buenas. Hace multivac. Desinsállalo, loco. Esto solía ser un error a veces de los discos. Eso que salió, pero la gran mayoría de las veces se podía ignorar y el juego cargaba como si nada. Vamos a ver, este primer juego es un juego de Insane Software llamado Aerial Racers, que a pesar del nombre es un juego normal de coches al estilo Skidmarks. Sí, tenemos audio. Música molona, sí señor. Música de Rubén Monteiro, que después se volvería todo un profesional músico, haciendo músicas para muchos juegos comerciales. Hace Multivac se ha suscrito. Venga, gracias. 9. Venga, ¿quién se anima a ser la décima? Vamos a ver si no me pide segundo disco. El viernes vamos a tener la prometida por mí la semana pasada, ese programa especial de Atari 5200, creo que era, sí. 5200.
Loading and generating, espero que tardes menos en el loading que en el generating. Ah, no me va a pedir dos discos porque ya tenía configurado para dos discos. ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh! Tío, ¿con qué tecla tengo yo esto? Venga, macho. Esperad, voy a configurar el joystick. Ya me parecía que estaba yendo todo demasiado bien. Espera, que tengo. Ya veo. Eso seguramente es. No era eso. Venga, mientras el resto corre por ahí. Yo aquí estoy jodido. Venga, el joystick. Tú puedes. No, pues habría, a lo mejor habría que configurar algo antes de empezar. El Sai no está vivo, el Marcianitos aún. Está vivo, pero necesita cambiar la batería. Y ese está siendo el problema de momento. Voy a resetear. Vamos a ver qué he hecho mal. Muy buenas, Nico. Nico MDZ77. Está vivo, pero se ha ido de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Sí, ya fue una gran alegría que estuviera vivo el muy cabroncete. Venga, vamos a ver si no soy tan acelerado a la hora de dar. ¡Ah! ¡Madrid! Ok. Parece la. Es como la intro del. Del test drive, pero un cutre. No, la música suena muy bien. A ver. Aquí ya me estoy dando cuenta que tengo al revés esto. Entonces, ¿por qué no me di cuenta antes, verdad? Ok. Race options. Enter o qué. Pues no me tira con Enter, ¿eh? Acá está fallando otra cosa. A ver, si cambiamos a mouse. Venga. Ay, Dios mío. Voy a conducir con mouse, ¿ok? Porque el mouse me lo lee mal, pero me lo lee. Dios mío, no, si voy a tener que pasar de este. ¡Oh, cielos! A ver. Que igual le dio el B. El B debería ir bien. Es cursores y control y alt. Pulsores y control de alto. Ahora me funciona este. A algo le falla a este juego. Vamos a ver si ahora logramos jugar por lo menos.
Empezamos con buen ritmo en música, porque lo que es lo otro, estamos en... En como es habitualmente, señores. ¿Qué vais a esperar? Gravedad tierra. Venga, vamos, vamos. Vamos que tú puedes. Tú puedes, joder. Que no, que otra vez me pasa lo mismo, joder. Bueno, pues me va a tocar buscar un video en YouTube. ¡Dios mío! ¡Oh, cielos! Ahora ya paso de este. Sabemos que azul, sí, eso es todo lo que sabemos. No puede ser esto. Luego lo pruebo con el otro emulador y seguro que funciona. Aquí el Air Taxi, que es uno de los juegos más divertidos que ha parido la Amiga, se puede jugar incluso con a 4 jugadores simultáneos. Es un remake de un juego de... de un juego de Commodore 64, muy famoso. Vamos allá. Ahora sí, con este sí. Trata, como podéis ver, simplemente de mover a la gente de una plataforma a otra. O sea, básicamente somos taxista. Es un juego divertidísimo. Number 2, ha dicho. Luego, más adelante, hay, por ejemplo, en según qué pantalla te afecta el viento, es muy cachondo, la verdad. Ahora ya puedo pasar de pantalla, pero voy a cargar gasolina. Segunda pantalla, aquí hay viento, un poquitito. Este es anterior al que es el taxi, por supuesto. Ya os imaginaréis lo cachondo que es esto, a 4 jugadores simultáneos, cada uno peleándose por los clientes del otro y evitando chocar con el resto de taxis. Yo nunca he jugado más de uno, pero si ya es divertido con uno, con 4 tiene que ser cachondísimo. 4. No, a cargar. Un jueguecito hecho en Amos. Aquí ya se nota el viento. Y el coche tiene bastante resistencia.
Buenas de generación 78K. Mira, mira, mira. Uy. Aquí ya se requiere cierta pericia que, bueno, más o menos tengo porque jugué muchísimo con esto, pero normalmente no la tendré. Oli Canon, ¿qué tal? Ya te aviso que hoy va a haber shooters. Jaja, me lo pone en números romanos para joder. ¿Quién es este cabrón? ¿Ese, quién es, ese que me sigue? ¡Ah! Me han cobrado, por supuesto. ¡Ah! ¡Me multa! ¡Qué cerdo! Buenas, hace multivac. Venga, sube. ¡Ah! Jo, frustra. Como veis, tengo vida mientras tenga dinero. ¡Oh! ¡Pestañeo, pestañeo, pestañeo! No pasó nada. No se ha cortado la luz. Y no tengo UPS. ¡La UPS me jode los pestañeos! Feto alucinante. Es alucinante, señores. Ha arrancado el generador. Buenas. Aquí estoy. Venga, vamos a por ello. Ya acabáis de ver exactamente lo que tarda mi ordenador en reiniciar. Porque el corte de luz ha sido nada, uno o dos minutos. Así que bueno. A ver, ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos intentando jugar? El Air Taxi, bueno, ya habéis visto suficiente Air Taxi, supongo. Así que... venga, vamos por el siguiente. Estos son dos juegos programados por una pareja de gente llamada Glenn Cumming y Stuart Lowe, que los dos se dieron gratis en... bueno, uno se dio en The One y otro en Amiga Format. Yo los tuve los dos en su momento y me encantan, me encantan. Uno es más jodido que el otro. El primero es un Smash TV, ya veréis. Y el segundo es algo parecido al Chaos Engine. Fijaos que para hacer un Chaos Engine así en dominio público, tela marinera. Siente pausa. ¡No seas gafe, Chesaez! ¡No seas gafe! Desde que he empezado la transmisión has estado diciendo cuando se iba a cortar la luz. ¡Por favor, ya! Venga. Ya veréis, este está cachondo. Es jodido. ¡Ah!
Con tecla cuesta más aún esto. ¡Ay, Dios mío! No me acordaba que eso. Game over, man. Es juego simple, divertido. De eso es de lo que debería tratarse los juegos de dominio público. ¡Tome, mata! Ya veis. Tengo una especie de fixer shooter. Shooting, así. Que no me sirve mucho, la verdad. Joder. Podrían acabárselo enemigo en algún momento. ¡Madre mía, que ya vienen! ¡Ah! ¿Alguna vez pasé esta pantalla? Creo que no. Bueno, este es el Alien Bash 1 y ahora veréis el Alien Bash 2, que la verdad es que la cosa mejoró mucho. Este juego, incluso a todo que me mandaba una carta a Superjuegos cuando tenía la sección de Amiga Manía, se lo regalaba. Pedía que mandaran con un disquete y yo lo grababa y mandaba el disquete de vuelta. Fue una especie de promoción de fidelización que tuve en el programa. Aquí ya veréis, este tiene una pinta muy, muy pro. Sorprendente que sea un juego de dominio público y todo. Es suave. Está bien hecho, vaya. No sé hasta qué punto ripea gráficos del otro. Es más simple. Hay que buscar esas cosas de abajo. Y... este es más Gauntlet. Ahí. En realidad es prácticamente un Gauntlet con gráfico del Chaos Engine. Sí, claro. No sé, no son iguales. A lo mejor están medio retocados. Desde luego el estilo es como si lo hubieran hecho los beatmaps. Sin duda. Pero veis, es más jugable que el otro. Evidentemente se dieron cuenta que lo otro era una cosa insufrible.
¿Veis? Cuando, aquí por lo menos cuando ya los hemos matado, no tienen spam infinito como tenía el otro. Una mariposita. ¡Oli de nuevo! Sleepy Phoenix, ¿qué tal? Venga, ¿cómo pasaba yo de fase aquí? Ah, ahí. Ahí está, la llave. Y ahora abrí. Aquí. No tiene música, una pena. Ahí estamos en el enemigo de final de nivel. Y señores, no suscriptores, nos vamos a la publicidad. ¿De qué me sirve cambiar el arma? Ahora estoy viendo que... De nada, porque no tengo la otra arma. Mira, esto parece interesante. Lo que sea, pero ya lo veré cuando no haya un enemigo probándome. Ahí está. No me da la pasta para nada. Bueno, para llenar la energía. Y para comprar granas. Está bien, ¿no? Si no fuera tan parecido a Ejem, este cuela como juego comercial completamente. Ahí. Este lo regalaba yo con... Lo regalaba yo a todo el que me escribía en la sección de... Amiga Manía. Aquí tenéis otro juego gratis, pero este es muy curioso. Porque está desarrollado así para regalar directamente con Amiga Format por la gente de Digital Illusions, DICE. Los de los Pinball Illusions y... que hoy en día se dedican a otras cosas más interesantes. Unas pantallitas de un juego que finalmente no se lanzó en Amiga, que es el Hardcore, y que sí salió en Mega Drive, no hace mucho, de manera comercial, se rescató, sí, los del Call of Duty, exacto. Y aquí está un poco de preview de sus próximos juegos, este sí salió, Benefactor. Y bueno, y aquí está este Arkanoid con dos palas. Ya veis, el AF de Amiga Format, la primera pantalla. Jodido de controlar esto, de dos palas al mismo tiempo. Porque no tengo en cuenta que se me puede ir por el lado. ¡Oh, cielos! Thank you.
Veremos mejores arcanoides de dominio público, no os preocupéis. Este, más que nada, este amiganoid es... Por el asunto de ser de quién es, ¿verdad? Desde ahí parece fácil, sí, sí, bueno. Está bien. Está bien, y hablando de jueguecitos de regalo, este juego lo hizo la peña de Psionixis Systems para Team 17 y se daba de regalo en... por ejemplo, iba con el Project X original. Luego se puso en los juegos de CD32 de Team 17. Se llama Apache, es un shooter tradicional vertical con helicóptero. Que también, a caballo regalado. A que no conocéis nada de lo que estáis viendo hoy. Seguro que no. ¡Oh! ¡Qué reset más bonito! No, uno no puede hacer nada, amiga, si no tiene un Guru Meditation en pantalla. Seguramente es porque hay que cambiar la configuración. Estaba en a 500 plano, vamos a ponerlo en Amiga 1200. Totoro, toro, toro, totoro, toro. Por suerte aquí corto y pego de un lado para otro y listos. Y ya se cambió la configuración. Vamos a ver Apache. Este es de 1993. La intro de los hackers sin problema, pero... El resto... No gurú, por favor, no gurú. Ahí está. Pues a veces, che, ¿sabes que está diciendo que la intro de los hacks está mejor que programada que el juego? A veces el propio crack era lo que jodía que funcionara en un ordenador y en otro no. Esto es básicamente un shoplifter. Con un scroll de fondo un poco raro. Es jodidísimo. Bonito el scroll, ¿eh? Pero... Entre Choplifter y Super Cobra. Da miedo bajar a recoger a la gente aquí. Dios mío. Un poco de todo. Los volcanes del Némesis, los misiles del... los misiles del Cobra, del Super Cobra. Por supuesto. Golpearme con la piedra también me quita energía. Venga. Ah, bien. ¿Y dónde está la base? ¿Para allá? ¡Ah! ¿Judío qué es? Sí, en los emuladores... Sí, el tema de saltar la intro en consolas y tal... En Amiga es un poco jodido. Yo normalmente suelo ponerme en el joystick en los laterales... Los dos botones del mouse... Y en el tercer botón, el escape.
Escape, Mouse, Return y con eso casi cubres el 80-90%. Aún así, juegos que no se puede, que hay que sacar el teclado a mano. He jodido a este. A ver, vamos a dejar a gente por lo menos. No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. ¡Ah, joder! ¡Qué difícil es! ¡Cabrón! No me diga que me ponga onside. ¡Lo tengo! ¡Se está arreglando! Sain me lo paga, venga, venga. Esas suscripciones para que me pueda comprar un Sain nuevo. Venga, ¿a qué esperáis? ¿A qué esperáis, leñe? Los que tienen varios disquets. Bueno, pero eso el emulador lo soluciona bastante. Hasta los cuatro disquets que permite el Amiga. Hay que renombrarlos. No sé si es punto disc 1, punto disc 2, punto disc, y el emu te los pilla directamente. Write protected. Así que no te gusta que esté write protected, pues venga. Este querrá grabar. Disco Ibiza, loco mía. Marcha Ibiza, loco mía. Sexy Ibiza, loco mía. Ya está, venga, retri. Tecla bloqueo la tengo yo para bloquear a vosotros, pero nunca la uso. Bueno, vamos a ver este. ¡Qué mareillo! Un Mr. Do bastante majete, las cosas como son. ¡Ay! Joder, una A me mata. Lo último que me esperaba que era una letra me matara. A lo mejor hay que matarla. Está molón, ¿eh? Me está jodiendo la A. Thank you.
No sé si clona los niveles del Mr. Do, pero oye, maravilloso, me encanta. Parece uno de esos juegos neo retro que hacen ahora. Buenas, buenas. JMMC Twitch. ¿Cómo estamos? Y hablando de clones de cosas, este creo que ya lo puse una vez, pero es que me encanta este juego. Este juego es un clon bajo el agua del Cybernoid. Pero es que muchísimo mejor que las versiones oficiales de los Cybernoids que se hicieron para Amiga. Se llama Aquanaut. Este es Licenseware, ya sabes, Licenseware es básicamente pagas para usarlo, para jugar, pero no es dominio público, o sea que no puedes hacer copias y dárselas a quien te dé la gana, que es lo que sí podrías hacer con un juego de dominio público. Este se paga por usar. Yo tengo una copia, tengo que pagar. Si le paso a otro, tiene que pagar para usar. Bueno, así. Este es un pasote, ya veréis. Es básicamente el Cybernoid. Sin inercia de que nos caemos. No, este no lo regalábamos en Superjuegos. Podíamos haberlo hecho, ¿verdad? Habría funcionado. Bonito. Ay, qué gráficos. Me vais a decir que no son gráficos de juego comercial estos. Madre del amor hermoso aquí. Creo que había más armas. Pues si solo tengo estas. A ver cómo paso, ¿no? Necesito arma bolita, como en el Cybernoid. Por algún lado tienen que estar. Nah. Ahí hay algo abajo. Vamos para allá. Rebounders, ahí está. Eso es lo que necesito.
Monitor con el sintonizador de televisión se compraba suelto, según recuerdo, en el Amstrad. No sé si había alguno que tuviera integrado, pero hasta donde yo recuerdo era una cosa. De hecho, se vendía, había oferta de sintonizador de televisión. A ver. No, ¿cómo cambio el? Ya tengo rebounder. Ahora me falta saber. ¿Cómo lo cambio? Las Fs. Ahí está. ¿Veis? Ese es el que. Ahí está. Eso me va a ir abriendo paso de a poquito. Digamos que es un shooter táctico esto. Madre mía. Muy bien. ¡Cabrón! Chesai, gracias por echar una mano con el Amstrad. Sabes más que yo. Yo no pasé de verlo en casa de los amigos. Bueno, este es el Aquanaut. Ya veis que está muy chulo. Ahora nos vamos a reír. Nos vamos a reír con un juego muy lamentable, pero muy famoso. Y que estaba en todos los CDs de piratas, aparecía esta cosa. Es un juego de lucha que ya veréis que como mínimo, tiene el mejor nombre de la puñetera historia para un juego de lucha. Ya veréis. Los CD Mix que en Amiga se llamaban a mi CD. Juan me le dice, he oído pirata y he venido. Bueno, programado en Amos ya. Bueno, en Amos se pueden hacer buenas cosas, pero ya veréis. Mirad el nombre de esto: The Art of Breaking Heads. ¿Me vais a decir que no es el mejor nombre de un juego de lucha? ¿A que sí? ¿A que mola el nombre? Lo del juego es absolutamente lamentable. Y ocupa 8 discos. Mirad la pinta que tiene el ojo. Luchadores. ¿Quién os da pinta menos lamentable? Venga. ¿Quién? Red Wolf, Marie Brassé. Esta que parece una copia lamentable de Kitana, venga. Y ahora depende en qué disco estaba la Marie Brassé. Venga. Carga, macho.
El Terminator de AliExpress, sí, sí. Esa buena definición. Este es el Body Blow, el mejor juego de lucha. Yeah, el Body Blow daba el pego cuando salió. Luego cuando ponía a jugarte ya no daba tanto el pego. Por lo menos te dice bien claro que está haciendo el disco. Ahora está cargando a Alexei Brozhnev. Brozhnev. Venga, Brozhnev, tú puedes. Venga, y ahora cargamos al escenario, aunque no lo digamos. ¡Cielos! ¡Oh, cielos! Mal está todo, Dios mío. Y si os digo que hay un juego comercial que se llama Dangerous Streets, que para mí es peor que esto. Muy buena, Roster Coburn. Aquí viendo juegos de dominio público de Amiga. Y el viernes, Atari 5200. Y a ver si termino el próximo remix de Music On y os lo pongo. Una cosa así no se puede defender, ya sabes. Lo que voy a hacer son shorts con los juegos. Como YouTube me pide shorts, voy a separar los peores juegos y los voy a meter en los shorts. Vamos a hacer shorts de juegos malos. ¿Qué tal? Ah, por aquí el amigo paraguayo Raúl Maizares, que tiene una colección de consolas. Que reíros de la de José Luis. Este hombre tiene una casa entera llena de consolas. Con eso os digo todo. Don José Luis es un altillo nada más. Lo que sí es que las peleas son largas, joder. Parece un juego de esos polacos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué llave es esa? ¿Qué me está haciendo? ¡Un fatality! ¡No me jodas! Le hice el tucutucu, sí. Oye, pues, fuera de hostias. El tipo se ha molestado en programar cosas. Si tiene fatality y todo, o golpes especiales. Me descubro ante semejante medianía que hizo esto. Fijaos que cada personaje está a una altura distinta al suelo. Encima tendremos que no haya dos. Me ha jodido. ¡Ay, no! No aguanto un segundo round ya. Lo siento, lo siento. Lo siento. Venga, un shooter bien hecho. Este está hecho con Blitz Basic. Blitz Basic tenía bastante más rapidez. Y se notan las cosas. Tiene bastantes juegos comerciales.
Y espera, que es AGA y no tengo configurado el AGA. Tengo configurado para Amiga 500. Muy mal. Ahí está el AGA. Que sí, hombre, que sí. Se lo voy a poner el tiempo de combate, no sé. Pero me da un bonus para todo. Este se nota que es más moderno porque ya tenían página web y todo, ¿eh? ¡Ojo! Este jode un poco la inercia. No sé por qué me está trompiconeando mucho. Voy a cerrar cosas. A ver. Voy a cerrar... Algo está jodiendo. La marrana. Ahí cerré todo lo que pude. Vamos a ver si ganamos en velocidad. Ahí va más suavecito. No se ve nada. No, los juegos se ven bien. ¿Eh? Hola. ¿Qué tal, Rodrigo? De todas maneras lo subo cuando subo a YouTube. Una carita sonriente. ¿Para qué servirá una carita sonriente? No sé por qué se me... Está perdiendo frames este juego. Bueno, vamos al siguiente. Aquí tenemos un Arkanoid. Esperad, vamos a subir un chiqui el volumen de los juegos. Yo cada vez que hay actualización de la mesa de mezcla de Twitch Studio... Me pongo a temblar. ¿Cuál será? Espera, vamos a arrancar. Este es del 2003. A ver. Vamos a ver por dónde entra el audio y lo voy a subir un chiquitín. Vaya. ¿Por qué? Qué raro. Venga, vamos a enseñar dos versiones muy distintas, porque una es lamentable y otra está hecha de narices, del Barbarian. Del Barbarian que tuvo su versión oficial y yo no sé por qué a la gente le dio por hacer versiones no oficiales. A ver, audio. No estás, audio. No sé qué está haciendo mi hija, que está en la planta de arriba con tres compañeros más, pero estoy escuchando los ruidos. Pum, 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 pum. Parece que estén, que hayan montado unas olimpiadas de algo. Y tanto ruido que hay. La versión oficial de Amiga, pues mira, de gráficos no era una maravilla. Era como la de Amstrad. Espera, este Barbarian 2 no es el Barbarian 2 que tenía que cargar. A ver, me sale el de Signosis. Cielos. Este es. Ahí.
La versión oficial, como te estaba diciendo, tenía los gráficos, parecían de Amstrad, más o menos. Sin el especial de Amstrad, que está de puta madre, pero para mí no era nada el otro jueves. Pero tenía muy buen sonido y tenía los detalles del enano que pasaba tirándole patadas a la cabeza de si le habías cortado la cabeza al otro y bueno, todo eso. Pero acá está, ya veréis, esta cosa. No sé ni cuál es el sentido que exista este Barbarian 2. No sé, pero creo que es más bestia el de Amiga. Y tiene muy buen sonido. Mirad esta cosa. Supuestamente tiene más fondos. Ya veis que la pantalla no es muy halagüeña. Bueno, tiene los mismos sonidos del de Amiga. Bueno, pues esta versión es dominio público. Yo no sé cómo lograron colar esto en el dominio público, porque básicamente usa el juego original. Bueno, el sonido no me puede decir que no es bueno. Joder, cabrón. Ahí está el amigo. La época de la ley de la selva. Bueno, y esto que os voy a poner ahora es un remake del 2018 que a mí me parece una maravilla. Falla un poco en la jugabilidad contra el segundo jugador. Esto se llama Barbarian Plus. Está por ahí preguntando Chesaes cuando cerró Palas. A Palas la compró en los 90 Microids. Imagínate la desgracia. Sacaron unos cuantos juegos con el nombre de Palas y luego desaparecieron del mapa. Si hubiera sido así la versión del Barbarian normal, lo único que necesita haga y un 68.020 como mínimo. Cerraron con pufo y huida, seguramente. ¿Y las propiedades habrán pasado a Microids? A nuestros amiguitos de Microids, que hacen 14 de cal y una de arena. Suponiendo que la cal y la arena sea la mala y, o la buena. A ver. A ver. Vamos a descomprimir este. Para que me pille bien las cositas. Ve. Discos. No. B. Barbarian Plus. Barbarian Plus se llama esto. Barbarian Plus. Sí, y no tiene los discos bien nombrados. Por eso que no los ha pillado. Venga. Vamos a descomprimir de momento. Ya. Disco 1.
Por aquí, disco 1. Disco 2. Y aquí, disco 3. Fijaos, de pasar a tener un disco y ni siquiera lo llenaba el primer Barbarian, este Plus ocupa 4 discos, nada menos. Que se dice pronto, venga. Voy a tener que resetear para que este se entere que tiene 4 disqueteras y 4 discos puestos. ¿Qué tardaba en cargar los juegos una amiga? Pues mira, depende. Había juegos que cargaban, es que a veces se podía programar para que cargaban un poco más rápido. Pero bueno, no era una cosa insufrible, era unos segunditos. Ahora, si el juego era muy coñazo y te hacía cambiar de disco muy a menudo, que a veces pasaba, entonces el tema era distinto. Ahora no me pidas el disco 2, cabrón. Ahí está. En Alza te daba tiempo a bañarte. Mira qué graficazos tiene este. ¡Ja, ja! Encima con rebanada a la primera. ¡Qué bien he quedado, joder! Buena, Rescorsa. Eso del fondo me recuerda al International Karate Plus. Me ha rebanado a mí. Exacto, dependiendo de la compresión también. Está muy bien este, ¿verdad? 11 disquets, no me recuerdes, el Super Street Fighter 2. Mira, cachonda la tabla de récord. Kron, Conan, Tulsa, Sonja, todos bárbaros famosos. Venga, vámonos a un plataformas llamado Baza and Run, en 1994. Joder, llevamos una hora, estamos en la B. Dios me libre. A ver si tira este, a ver si tiene la configuración apropiada. No, no tenía. Ya me parecía que tenía que estar una cosa del 94. No puede cargar en Amiga 500. Esperad. Vamos a ver. Por suerte, aunque de problemas el tema de las configuraciones, se solucionan rápido. Venga. En PC recuerdas también muchos casos. Sí, claro que había casos de varios disquetes.
Mira, yo lo más legal que tengo de amiga aquí, porque no tengo nada en realidad. Bueno, no tengo recopilaciones también. Tengo esto, por ejemplo. Esto es una recopilación legal de juegos de Gremlin. Salieron dos. Es horrenda la caja, mirad lo que es. Pero bueno, por lo menos legal. Aunque dudo de que esto funcione. No sé. Porque mirad, se me está pelando. Se me está pelando por ahí. Son de Gremlin, lo feo estará adentro. No, no me joda, que hay buenos juegos. Están los Supercars, el Deflector, Shadow Fighter. Son solo los de Amiga. These 2 in Annie Drive. No sé por qué me lo esperaba. Pero bueno, en este caso va a ser más fácil. No sé por qué estaba desconectada la segunda unidad. Reseteando que gerundio. Solo azul. Supercars Lotus. ¿Qué más había por aquí? A ver, que esté el Lotus. Ultimate Golf. Super Scrammer Simulator. Hate. Federation of Free Traders. Ese para quien le gustara los juegos tipo Elite estaba bien. El K240 mola también. Vaya, vaya, que se me resiste. Pero yo lo he puesto en 1200, esto, o he pasado de todo. No, bueno, no sé. No sé. Mirad, otra porquería tremebunda, pero que a mí me divierte. No sé por qué. Espera que veáis el nombre. Es como un Super Bob Dylan. ¿Os acordáis de Super Bob Dylan, verdad? Ese clon del Super Mario. ¿Qué cuerno está pasando? ¿Qué desastre hoy esto? A ver. Si me cargas con... No podéis olvidar ni que queráis Super Bob Dylan. Puede ser APD, pero como ya la puse la otra vez, no voy a haceros sufrir por segunda vez. Este le falla algo. Y estáis teniendo suerte, ¿eh? Porque si algo que se llama Baker Babe from Barbados no podéis ver. Uf, es verdad que a lo mejor necesita Warbench. Un disco Warbench. Voy a probar. Voy a probar una vez más. Cargar directo. No me lee el bootblock. Vamos a cargar un disco de Warbench. A ver. Lo ponemos la de F1. Es que os quiero hacer sufrir. Y sufrir yo de paso con esta cosa. A ver, extras. No, en J, ordenadores, Amiga. Estoy dando los nombres de todos mis discos duros. Discos. Yo tengo. ¿Dónde estás? Warbench. Discos. Warbench. 2.0. Venga, vamos a arrancar el 2.1. Ahí está. Venga, macho, arranca, que tú puedes. Se me ve la luz por mala persona. Esto era lo que uno veía cuando cargaba el disco del Kickstarter y
Oye, pues no está bien el disco. Con razón, no podía... Este no es verdad, a ver. ¡No! No, señor, pues está jodido mi Baker Baby from Barbados. Tengo que descargarlo de otro sitio. Bueno, os librasteis. Os librasteis, pero aquí os vengo a caer con este. Cuyos desarrolladores se llaman Psychopaths. Así tal cual. Y esto se llama Blip and Blop de Mario Hunters. Tuvo una segunda parte en PC. No deja de ser curioso, ya veréis. Long Memory, nombre. Nombre, no, vamos a poner en haga y ahí solucionamos. Hombre, el próximo de este mola. O sea, es bueno. Lo que os quiero decir, por lo menos. Por lo menos. Veía el 3.1, pero da igual, se los tragaba. 2.1 para arriba sin problema, normalmente. Pero igual, me daba el disco me daba como malo. ¡Atención a la musiquita ya! ¡Cómo mola esta intro! Básicamente aquí hay que licuar a todo el que se mueve. Mira qué mal hecho está esto. Un oso amoroso. La música es molona, ¿eh? Dios mío, el gráfico con el... con el lanzagranadas. Molaría un shooter, pero el de PC es un shooter como este. Tiene mejores gráficos. Bueno, este que os voy a poner ahora sí mola. Este es un clon del Bomberman,
que estuvo una buena temporada en desarrollo, luego no se pudo lanzar y se lo vendieron a The One. Y The One regaló el juego entero. Blitz, porque está hecho en Blitz Basic. Pero el Blitz Basic es muy potente. Hola Tony, ¿qué tal? Sabía que vendrías hoy. No puedes resistir, amiga. ¡Eh! ¿Qué he hecho mal? Encima he cargado la demo. ¡Por favor! A ver, esperad. Esperad. Si este es... Ah, joder, me había equivocado de archivo. Venga, esperad. Esa es la demo de un nivel que sacaron antes. Luego dieron el juego. Venga. Y ahora no me carga por los cojones. Dios mío. ¿Qué manera de hacer el ridículo? ¿Por qué? Disco 1 de 2, 2 de 2. ¿Por qué? Si no tiene ningún problema este macho. A ver. Vamos a ver. Volvamos. Disco. Disco. Eject. Venga. Disco 1. Y disco 2. A ver si ahora. Ah. ¿Cómo que no? Gorilla.bas, no Gorilla.bas. Me están jodiendo esta gente hoy, en serio. Vamos a ver. Tú estás aquí. Yo estoy aquí. Let's go. ¿Sabes qué hora es? Las 10 y perridisco. ¿Sabes qué hora es? Abanico lo comía. El precursor del Worms fue el, bueno, el Gorillaz y el Scorched Tanks. Pero luego hay un precursor del Worms que fue el primer juego que hizo el Andy Davison, que era como el alfa del Worms, que se llamaba Total War Mash. Lo presentó a un concurso de Blitz Basic, ganó el primer premio y acto seguido los de Team 70 le contactaron. Venga, dame las instrucciones ya. Ahí a carga. Espera. Hola el perro. Hoy tenemos un día de mucho gasto de procesador y no sé exactamente por qué.
Porque mira que he cerrado todo lo que podía cerrar. 51% de procesador. ¿Qué naranjas? No tengo navegador. A lo mejor sí. No sé. Ni idea. Bueno. Ay, Dios mío, ahora. Que sí, hombre, que sí. En serio, me gustaría saber qué me está chupando el procesador ahora mismo. ¿Y por qué no lo averiguo, verdad? A ver, espera. Voy a abrir el administrador de tareas y voy a ver qué naranjas me está jodiendo muy alto. ¡El puto Twitch Studio! ¡El mismo! ¿Pero por qué? Tiene 29 estancias abiertas. ¿Pero qué hace este hombre? Está muy loco. Pero que muy loco. Es el Twitch Studio. Yo es que creo que si me paso al otro va a ser peor. A ver, vamos a abrir el... A veces... El... Mejora el rendimiento. A veces el PC Manager de Windows soluciona cosas. ¿Por qué no uso OBS? Y yo qué sé. Pues mira que lo tengo configurado, ¿eh? A sacar. Es que realmente lo que más memoria me está ocupando es el Twitch Studio. Se me está tragando un giga. Vamos a cerrar cosas a ver si solucionamos algo, pero no creo. Hace rato que no me tocaba hacer esto. Y mucho menos, se supone que uno acaba de... Que cuando uno acaba de reiniciar el ordenador, toca un poco menos los cojoncillos, ¿verdad? Venga, hasta voy a desactivar el antivirus. Que nadie aproveche para jorobar, ¿eh? Que nadie aproveche para jorobar, venga. Antivirus en tiempo real desactivado, quéjate. Quéjate si quieres. Que sí, hombre, que sí. Bueno, vamos a probar el siguiente. No, gigas no es el tema. No creo. Tengo 16 gigas de RAM. Más bien es el problema del PC, que es antiguo. Es un i5 segunda generación, o sea, imaginaos. No tengo ninguna actualización, ya he mirado eso y no hay ninguna actualización rara. Sí, no, toca cambiar, pero ¿sabéis qué? No hay presupuesto. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede. Cuando se pueda, se podrá.
27, 35, todo lo que esté por debajo del 40 es ligeramente esperanzador. Sí, el hecho de que se escuche bien la música. Disco 2. Yo a lo mejor funcionaría mejor el FSUA, ¿eh? Pero es que no sé por qué sigo usando este. Buena pregunta. Tony a lo mejor sabe. Tony, tira mejor el... ¿A ti te parece que puede tirar mejor en transmisiones el FSUAE que este? Bloodfest. Sí, el menú es cachondo. Es verdad. Este es básicamente como un Doom, pero usando motor de Dungeon Master. O sea, así, a manopla. Pero tiene muy buenos gráficos. A ver dónde me encuentro a alguien. Me he vuelto al... Siempre me pasa en estos juegos, Dios mío. Sanguichina. Si lo sé, no abro la capsulita esta, ¿eh? Aquí hay otra. Vamos a ver qué nos sale de aquí. Está bien, es... ¡Ah! Está más orientado a la acción que normalmente. Y bueno, aquí tenemos una idea original. Fijaos. Si pillamos el Pac-Man y lo mezclamos con el Bomberman, queda una cosa curiosísima, que es este Bomb Pack. Ya veréis. Para no sorpresa de nada, sale otro asesino, y sí. Hay dos mezclas, y la otra es mejor que esta, pero la dos está muy bien. Buenas tardes, Replic Blade, mirad. Los gráficos son un poco horrendos, pero la idea está bien.
¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, cielos! Odio que me vuelven a matar. Sí, en Amiga hay Pac-Mans muy potentes, la verdad. Y hablando de remakes, aquí este nos vino con el de One. Y a la gente de Spectrum y Amstrad y de 8 bits en general, les va a sonar el juego. Es un remake no autorizado del Bonder. Ese de Gremlin que llevábamos una pelota de tenis vista desde arriba y había que saltar entre plataformas. Aquí se llama Boondar. ¡Arriba! Sí, arriba. Ya. Yeah. Ah, me han... Pues suena, ¿no? Soso de sonido, después de la musicaza con la que hemos arrancado. Nos iremos aficionando mucho porque a cada uno, pues si no estamos una eternidad aquí. Este es un clon de Arkanoid, muy chulo, del 96, pero fijaos que en el 96 ya pedía, venga, joder, no sé, si es que tengo el día porque a lo mejor hay que hacer lo mismo que he hecho con el otro, vamos a ver. En el 96, como estaba diciendo, ya pedía un 68.034 megas de RAM, nada menos. ¡Ah! Cielos, es que es... Tengo una versión de... A ver, ¿qué versión he pillado? Es solo de disco duro. No, se supone que no. Pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Una, dos. Ahora va bien. ¡Bu! Pero ahora, por ejemplo, está el procesador al 59%. No sé por qué. Ni siquiera está el emulador arrancando. Twitch y sus malditas actualizaciones. Dios mío. Mientras no llegue a 40, aguantamos. Ya lo he metido, pero bueno, en el live, pero bueno, vamos a dárselo. Disco 2, venga. Ahí tienes. Oh, se empieza la gente de mi casa. Alex, no llores, chiquitito.
¡Oh, cielos! ¿Qué ha pasado? ZX, ¿por qué? ¿Por qué? 4 megas. Bueno, da igual. Ya lo probaré otro rato. Ahora mirad este, a ver, se arranca, ¿verdad? A la primera, porque está claro que hoy tenemos el día, de cuando en cuando pasa. Yo espero que el viernes con el Atari 5200 no nos pase. A ver a qué os suena este juego, ¿eh? Atención, si os suena a algo que conozcáis. Se llama Buggles. El horizonte fue el primero. Buena respuesta, Tony. ¿Os va sonando algo esto? Ahora ya la pista es más que clara, ¿eh? Oh, no. Y ahí Tony acertó de pleno. Mira, te estaba preparado hasta para un detalle de niveles. Pero tiene para jugar a dos jugadores. Está bien hecho, ¿verdad? Está bien. Lo pelo. Bueno, ahí ya sé. ¡Que no! ¡Tienes a tope! Ahí está. Aquí el fantasma parece que es el sustituto del dragón. A mí que sí, que salta mejor que la pulga. No sé si en el resto de si los niveles sean distintos o sean todos cuevas, no tengo ni idea. Vamos a ver si logramos salir. Cosa que, teniendo en cuenta mi pericia habitual con los juegos, seguro que es imposible. ¡Ah, ah, ah! ¡Me voy directo al fantasma! ¡Oh, cielos! Thank you.
Voy a palmar. Voy a palmar. Dime que me vas a atontar nada más, fantasma. ¡Ah! Oye, pues está muy bien. Muy bien, sí, señores. Muy bien. Este también venía de regalo. Con Taiwán, creo. Es una especie de fangame del el Megalomanía, de Sensible. Se llama Conquest. Es como el Megalomanía, pero en un setting de romanos. A ver, vamos a subirle la RAM, no hay problema. Ah, pero estaba bien la RAM, estaban dos. Me dejé avisar por... Me dejé... engañar por la alarma. Pero veis, ahora ya no se me quejan. Le he puesto la configuración de AGA y listos. ¡Jaja! ¡Mirad! ¡Qué Asterix todo esto, eh! Venga, Hispanic. Ese es básicamente lo mismo. Vamos a poner... ¡Uy! 3.000 tienen los romanos. Pues no vamos a ser menos, ¿verdad? Construimos cosas aquí. A ver qué hace la peña. Aldea, aldea. Los romanos. Mira. Se están moviendo. Que es 77. Vamos a moverlos. Es básicamente un Megalomanía. Ahí. En teoría los tengo que volver a meter dentro. No.
Si no me atacan, aquí no pasa nada, ¿eh? Como no venga nadie. Está todo 99%. Ahí. No tengo peña que construya. Bueno, evidentemente es para perder mucho tiempo este. Mirad, este es otro bien programado y bueno. Y la verdad es que mola. Es un clon de Defender. Hay muchos, pero muchos clones de Defender en dominio público. Un tipo de juego que hay que leer las instrucciones, básicamente. En su tiempo me acordaría, seguramente. Megalomanía me lo aprendí sin instrucciones. Hay alguna que otra tronada de la gente de Sensible Soccer también por aquí. De Sensible Software. Muy, muy amantes de... ¡No! ¡No tengo un Patrols! Estos desarrolladores enseguida se hicieron profesionales, lo cual no os va a extrañar lo más mínimo cuando veáis cómo está programado esto. Bueno, esa no era la idea. Ya sé que lo normal es destruir los asteroides con el arma. Pero soy un manco y de manco ejerzo. Venga, vamos a probar otra. A lo mejor me tendría que leer el How to Play. Ah, no sé ni quién me ha matado, sinceramente. Algo que estaba por arriba y de repente ha venido para abajo. Joder. Bien hecho está, pero joder, qué jodido que es. Ey, cómo la nave se... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, cielos! Next. ¿Qué más tenemos por aquí? Sigamos viendo.
¡Ajaja! Este sí mola. Este es uno de mis Pac-Man preferidos. Era el, digamos, mejor juego de Pac-Man casi que había en Amiga. Era de dominio público, pero de pago, y, o sea, era shareware, y finalmente se volvió de dominio público. Y salió para PC también. Estamos hablando de, exacto, ahí adivinó Tony, del Deluxe Pac-Man, o Pac-Man Deluxe. Tanto monta, monta tanto. Programado por el difunto Edgar M. Vidal. Pasa, Alex. A ver. Mira qué graficazos que tiene esto. Madre mía. Oh. Está bonito, ¿verdad? Molan, molan. Mola los juegos de este señor. Definitivamente. Este que os voy a poner ahora se dio con la Amiga Action. Es básicamente un clon del City Connection de Jaleco. Ya hasta dejaron la propaganda de Amo, ni siquiera se molestaron en sacarla. ¿Veis? Es básicamente lo mismo. ¡Me han matado! Ahí tienes tus degradados de fábrica, si sabes. Un Mario de AliExpress. No, ese es el del Bob Dylan. ¿Qué servirá el globito? Me parece que me siguen los enemigos. Hijo de frustrada madre, déjame en paz. A ver, con vuestro permiso, voy a atender el telefonito.
Atención a esto, esto es español. Y es un jueguito de Dragon Ball. Es una especie de Crazy Kimber. Al que tengo que ponerle haga. Venga, que estará hecho en Amos. Fijo. Nunca me acuerdo que todo lo de Amos necesita tener la configuración de Amiga 1200. Yo no me enteraba de esto porque en ese momento yo tenía el Amiga 1200, así que si no había dicho, no, esto de Amos no funciona. Estoy con el sonido desincronizado. No, si hoy ya lo que sea. Ah, ¿hicieron el Cyberlog ellos? Bueno, no es bien bien un Crazy Climber. Tengo otro juego de ellos por aquí, Tony. El que se parece a ese de PC. El, mira, anda que te podría dar más datos, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama ahora. Ese que es de un bicho que se parece al del Blaster Master. Ay, joder, me he equivocado. Tienen que robar la ropa interior, sí. ¡Ah! Un clon de un joven MSX que también será así, ¿verdad? Bueno, y otro jueguecito español de lucha, para que veáis que no todos son tan lamentables como ese que hemos visto antes. Se pueden hacer las cosas un poquitito mejores. Este es también español, es del señor Nico Galis. Se llama Fatal Impact. Es del 94. Ahí me he adelantado yo a ti, Tony. Está muy bien. Está muy bien, la verdad. Qué pena que no prosperara con el brawler de Super López. Mejor que el Street Fighter 2 de Amiga, es fácil superarlo, Tony. El twist de los cojones. Venga, tú puedes. Digitalizaste de la NES, ¿de qué juego lo sacaste? Me he colgado, a ver si... Joder, ¿cómo puede ser que no tenga bien las configuraciones de las cosas? Venga, otra vez. Dice chua. Vamos a ver, ahora vamos a escuchar tu digitalización. Venga, Tony, que ya me acerco al juego del que vas a poder hablar largo y tendido, macho. Ya sabes a cuál me refiero, pero no lo digas.
poco acelerado todo. Ah, escucho el chat, sí. A mí que tengo... Que no tendría que haber puesto 68.020. Pues va un poco follado esto. El autor estaba trabajando en el 2, que tenía unos gráficos muchísimo mejores, pero por desgracia no llegó a terminarlo. Tengo por ahí unas cuantas pantallas del 2. Es la antítesis del otro, ¿verdad? Esto parece un body blows a toda hostia. Claro, por la CPU es. Este juego que os voy a poner ahora tenía que ser lo mismo, le pasa lo mismo que al otro que pusimos. Tenía que ser un juego comercial, le pasa lo mismo que al Blitz Bombers, pero finalmente no salió, se suspendió y lo sacó directamente de One. Era un juego del señor Stavros Fasoulas. ¿De qué os suena ese nombre tan griego? Bueno, fue el creador del Sanction y el Delta en Commodore 64, famosísimos shooters, y es un poco, no sé, como si estuviera programado por Jeff Minter, es ese tipo de juego locura, se llama Galactic. Y como digo, salió en todas las revistas mientras estaba haciendo, y finalmente no salió. Y se cambió como Galactic The Christmas Edition, pero en realidad es el juego. Es muy loco, es... ¿Parece o no parece un juego de Jeff Minter? Con insulto y todo incluido. Sí, dispara cartas de póker. Esos juegos que te enganchas jugando, no es gran cosa de concepto. Entiendo por qué se terminó regalando con una revista. Pero... Oye, está bien. Ahí tenéis. Es muy cachondo. Aquí hay uno que el propio nombre dice de manera muy cachonda... ¿Qué es lo que está imitando? ¿Qué es lo que está copiando? Ya veréis. Dice el Marcianito TV que a día de hoy te cobran 20 euros por juegos peores. Y seguramente. Y este... Espera. Para evitar el posible desastre. Oye, además es... Ah, pero está bien la configuración. Bueno. Entonces, volveremos a darle a cargar.
Dios me libre. Haga lo que haga, pues no parece muy haga este escritorio. Pero la configuración está bien. Esto es, señores, un clon del Repton. El Repton que era una especie de Boulder Dash. Y por eso se llama George and the Repton Clone. Mirad, está muy chulo. Son muy honestos, exacto. Pues diría que es de los mejores Boulder Dash que hay en Amiga. Es Guillem Caballé. Buena observación, Tony. Sí tiene un aire, ¿eh? A Guillem. Por cierto, estaban anunciando que están subiendo los Game 40 redigitalizados y remasterizados a una web. Y más o menos recopilan todo lo que la gente ha estado digitalizando estos años y mejorándolo. Joder, qué mal he jugado. Lamentable. Lamentable. Pero si queréis, buscad el tuit de Manuel Martín Vivaldi de ayer o anteayer, yo lo retuiteé y veréis. Creo que no tengo la configuración buena para este Tony. Mejor lo pongo en Amiga 1200, ¿verdad? Espera, lo pongo en Amiga 1200. Ya está, ya ha cambiado. ¿Por qué le pregunto a Tony con este? Por este juego. Porque él hizo los gráficos. Y además, este juego ganó un premio. ¿De dónde era, Tony? ¿Quedasteis primeros? ¿Dónde? Ya no me acuerdo, macho. Ah, es de Amiga 500. Bueno. Pero funcionará en... Funcionará bien, supongo, también. Un asteroide muy chulo. Se llama Golden Wing en honor, supongo yo, a la nave del juego. Ahí está, ganaron el primer premio de la Capacitor Party del 2017. ¿Sabes lo único que no me gusta, Tony, de este juego? El giro de la nave. No lo veo. Para mí que podía ser un poco más suave, pero el resto está brutal. No me gusta cómo gira la nave. Es muy divertido. Ya podéis ver. Por algún motivo extraño, por el tipo de música y por los sonidos, por... Me recuerda mucho al remake que hicimos nosotros del Mega Fénix en PC. Bueno, no está nada mal. Bueno, para echarse unas buenas partidas. Venga, otro shooter.
Ahí está, Tony cumplió su sueño. Dice que desde el 91 quería hacer un juego de Amiga y no pudo hasta el 2017. Pues ahora tienes muchos motores y eso, ponte tú. Con el Red Pill o el Scorpion, que es una caña. Este no terminaron mucho nada, ¿verdad? Venga, level 1. Level 1. Y si este es el clon del Castlevania, está muy bien. He puesto bien, ahí. Get ready, Violent. Y shareware, ya sabemos. ¡Eh! La explosión la han mangado de otro lado, que no me jodan. Tened en cuenta que estos juegos, los de dominio público, normalmente los hacía un fulano, como mucho un segundo fulano para las músicas. Como tope, así tres personas. Uno para cada cosa. Y bueno. No sé por qué tiene que tener sonido de aire acondicionado el túnel este. Pero no está mal el jueguico. Está la versión shareware. Y bueno, pagando. Aunque no creo que se haya terminado. La mayoría de estos, luego como no los compraba suficiente gente, pues no se terminaban. Había un hilo en el foro de ¿cómo se dice ahora? De Halo Life, donde estaban intentando recuperar la mayor parte de los juegos PD. Este está brutal. Se mueve muy bien todo, ¿eh? Sí, muy azulado. No sé cómo serán los otros niveles. Oye, podemos ver cómo son los otros niveles. Ahora que pienso, el otro nivel. Para algo tenemos. Algo nos los dejan elegir. ¿Verdad? A ver, si hemos cambiado el colorido por lo menos. Esto no tiene pinta de fácil. Cabrón. ¡Oh, cielos!
Sí, si fuese fácil me palmaba igual. Pero ya veis que no es fácil. O sea, por una vez tengo excusas y... Bueno, este me gustaba mucho a mí. Es un Galaga. Se llama Insectoids from the Other Space. Otra vez es del señor Mark Sibley, el de Vision Software. Que hizo, la verdad es que hizo muchos juegos para dominio público. Cabrón. Me ha matado la primera oleada. ¿Pero qué es esto? ¡Qué vergüenza! No ajena, propia. Absolutamente propia. Absolutamente propia. Vamos a intentar uno más. Están programados cabroncetes los enemigos, ¿eh? Ahí. ¡Ah! Que carga cada pantalla, un poco exagerado, ¿no? Ah, bueno, no he dicho nada. No está mal. Jodío. Bueno, la idea seguro que os va a sonar a otro juego en 3D espectacular. Pero aquí es mucho más sencillo, pero no por eso deja de ser divertido. Esto se llama Knockout 2. También está hecho en Amos. Y yo lo descubrí en alguna mi CD. Yeah, Destruction Derby. Acertaste. ¡Eh!
Este hombre programó una versión mucho más bonita, con coches renderizados y todo eso más adelante, y se la vendió a Vulcan. Ay, no tenía. Le robaron la música a todo para este. La intro era. Bueno, habéis visto la demo en realidad, pero necesitaba. Ahí está. No tener el disco protegido. Son esas cosas que. Por algo el Amiga tiene fama para. Bueno, para los que no estamos acostumbrados, de una de las plataformas de emulación más puñeteras. Porque, bueno. Porque es jodido acertar a veces lo que hace que funcione, que no funcione, las configuraciones. Venga, vamos a arrancar, arrancando que gerundio. El menos curioso, ¿verdad? Venga, déjame empezar ya, macho. Ah, esperad, que no cambiaron ningún. Que no me he puesto al primer jugador. Ahí está. Ahí. Tampoco me he puesto la tecla bien. Refire, qué fire, tío. A ver. ¿Qué teclas son esas? O P. O cursores. Venga, vamos a jugar con cursores. Va a ser la manera de que nos aclaremos. En menú lo mejor. Pues no eran cursores, joder, ya. No, no estaba jugando. ¡Oh, cielos! Si pongo mouse no me va a fallar. Venga, mouse. Sí, pero no puedo mover bien ahora. Bueno, os hicisteis una idea, digo yo. Y el amigo lisérgico
Jem Minter también sacó juego en dominio público en Amiga. Por supuesto, no iba a dejar pasar la oportunidad de hacerse el flipado. Aquí tenemos el Yamatron 2012. ¿Tengo un Mega o qué? Vamos a poner el Mega. El Mega. ¿Tienes cuánta memoria? Está bien, tengo un Mega. Entonces voy a lanzar el Yamatron un Mega. Jem Inter Story, sí, una maravilla. Recomendado para todos los que quieran otro de los documentales interactivos de esta gente de Digital Eclipse, que son una maravilla. Bueno, llama. Tiene una maravilla esa compilación, que es que por primera vez hicieron funcionar un juego de Konix 500 de la consola esa que nunca salió. Un juego que estaba programado por Jem Minter. No sé exactamente cómo lo habrán hecho. Ahí vamos con el zumbadismo. Sí, lo habrá compilado seguramente. No, es que no hay emulador porque no hay ninguna de esas consolas. Pero de todas maneras, una maravilla que lo hayan hecho. Como sabéis, el Yamatron no es más que un clon del Robotron, pero con la habitual genialidad del zumbao por las llamas, que es Jem Minter, con su sonido lisérgico y gráficos a prueba de epilépticos. A prueba porque palman todos. ¿Será que está este, por ejemplo, Pues esto está hecho por él. ¿Será que están todos estos juegos en la recopilación? El Defender 2000 creo que es el del Konix. Claro que está cachondo, Tommy. Como todos los juegos del amigo Jem Minter, venga, sacamos porque en realidad es muy divertido, pero todo el rato igual. Esto el rato igual. Aquí una cosa. ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos a ponerlo. Lo pongo por los gráficos. Porque es una horrendez. Se llama Manipulite. Que no habéis visto nada italiano de dominio público. Y en algún momento os tenía que tocar. Con password y todo. ¡Oh, cielos! Pero password ya veis que básicamente es 0000. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay! Esperad, es Amos.
Así que vamos a poner la configuración que toca para AMOS. Ya está. Me pedía el otro. Tiene dos. A ver. Espérate. Esto es tan horrendo que lo tenéis que ver. Manipulite. Así tiene. Ah, es porque tiene tres discos. Usted perdone. Ya lo tienes, Chesaez. Te compraste. Jack Minters. Manipulite. Si os esperáis un bodrio, lo vais a tener. Porque lo que es. A ver. Manipulite 3. Ahí está. Ok, venga. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahí ya podéis ver el tipo de gráfico que tiene esto. Me encanta eso que Amiga Version y Amiga 1200. Ah, mira, Amiga 1200. Pues bueno, para lo que me vas a dar, intuyo que es de un cómic sin pagar. Mira qué cosa, por amor de Dios. Puedo dirigir la bala una vez sale, mirad. ¡Wop! Ah, no. Es que se van abajo. Por lo menos está bien animado el fulano. Es una suerte de Franco Battiato del siglo XIII. Encima tiene una inercia perrera, lo cual hace dificilísimo calcular el salto ahí. Mira. ¡Joder! ¡Que me he subido encima! ¡No me jodas, cabrón! ¡Ahora! ¡Ahora te subes! ¡Copusta! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Oh, cielos! ¡Venga, ahora uno bueno! Vamos a ver un clon de Pengo. Del señor Martin Rebas. También conocido como Martin Soft. De los mejorcitos. La caja de detección está tan mal centrada que está en otro juego. De lo mal centrada que está.
no os asustéis de la intro. Me mola la versión del de la música del Pengo, o sea, de Popcorn. Me ha molado ese paso de pantalla. ¿Ya rehizo una versión de Palomita de Maíz? Pues mira, yo me pasé toda la vida escuchando casi, casi solo la de Pequeñiques. Posiblemente sea la primera canción sintetizada o grabada de la historia. Yo me acuerdo que era de los primeros discos que se compró mi padre, la de Pequeñiques, y en la cara B había otra canción que me encantaba, toda instrumental, que era Tren Transoceánico Bucaramanga. Ya lo veis, está tremendo. Y otro de los juegazos de dominio público de Amiga, que no podía dejar de poner, es el Megaball. Uno de los mejores clones de Arkanoid que existen. Oh, 442 seguidores, señoras y señores. Pequeñiques tenía tremendo sus músicas. Lleva el mismo peinado que quien que goma puma. El mismo camello. Venga, ¿qué te pasa a ti? ¿No me cargas? Ah, Jar, sí, bueno, Jar es muy especial. No parece que vaya a mover Megaball. Qué bárbaro. Bien, este es curioso. Este es un juego español inspirado en una película de culto en España y que intentaba copiar al Shadow of the Beast. Sí, sí. Así como suena. Vamos a ver si carga, si no nos joroba. ¿Dónde estás? Noche. Sí, está todo bien. Vamos a ver. Es un juego de New Dream Software, un agente de Palma de Mallorca. Y necesito arrancar con varios discos, digo yo, si tengo
A ver. Número de floppies. 4. No. No. Ahí está. Y vamos a ver si funciona así. Esto es la noche de Valpurgis. Yeah. ¿Os acordáis de la noche de Valpurgis? Esa película de vampiros tan curiosa. Bueno, pues a este juego no le falta ambición, ya veréis. ¡Fue la hostia! No está mal la intro, ¿eh? Es verdad que la intro va aparte aquí. Esperad, que había que arrancar del disco 1 directamente para jugar. No, el disco 0. Esto pasaba a veces en Amiga. Yo vi un directo años a de Jar que iba con un sintetizador Casio. En un momento dado y se lo pasaba a la peña para que tocara y agregara la canción. Pues ya veréis. Lo bueno es que se pueden ver un poquito todas las fases. El disco 2 ya está dentro, idiotendrio. Pero bueno, si te hace ilusión que lo hagamos así, lo haremos así. El que sí, el de las luces láser. En el concert in Tokio creo que era. Thank you.
Suerte no me matan fácilmente, Dios mío. Venga, vamos a ver otra fase. Vamos a ver otra fase, porque esto se antoja largo. Esto se antoja largo. Ya que nos deja elegir. Ahora me dirá disco 2. Seguramente. No, está el disco 1, claro. Obviamente. Disco 1 aquí. Ok. Ese me encanta, la tupieza 2. Creo que son tipo distinto de juegos. Disco 3, ¿veis? ¡Sabía! Disco 3. Bueno, la explosión esa es como lo... como el relámpago de Signosi, que están en todas sus puñeteras intros. ¡Uy! A ver, tengo que... aquí tengo que tener el truco. Aquí tengo un número. 1-80-240. 1-80-240. ¡Hala! ¡Uy, qué chao debéis esto! Disco 4. Esto era lo que nos jodía a los amigueros. Encima este no está detectando varias unidades, por eso dependía del juego. Había que no detectaban ni siquiera la segunda. Mirad, completamente distinto. Ahora se vuelve. Lo mejor tiene el pueblo, como puedes comprobar, tengo de todo. Todos mis mostradores están totalmente. Lo que no veas me lo puedes pedir y yo te lo ofreceré. No te olvides de pagar. ¡Qué cachondo! Pero no tengo pasta. Ya me voy, me voy. Bienvenido, te esperaba. Necesitarás una poción para hablar con Tarot. Toma nota de los ingredientes. El medallón de la vida y la muerte. Una araña, vino añejo. Algún objeto que haya pertenecido a Tarot. Pues muy bien, gracias. ¿Qué os parece esto? ¡Hablan! Está cachondísimo. Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarte? No, hombre. No le dejo ayudarme a nadie. No puedo hablar con esta mujer, no, por lo visto no. Así hablar, ahí está. Ah,
cogen un cliente. Me encanta esto. Vamos a hablar con el borracho apestoso. ¿Conoces el jabón? Me hace cagar cuando muere alguien. A él le pagan por ser enterrador del pueblo. Y a mí no le dan ni para jabón. Soy pobre, ¿no se nota? Voy a hablar con el curandero. Estoy ocupado. No se puede hacer nada aquí, por lo menos de momento. No, hombre, que quiero hablarle al posadero, joder. Sí, ha empezado en plataforma, exactamente, ha empezado en plataformas. Esa es la gracia de este juego. Venga, vamos a ver otra fase. Mira que esta aventura está currada. Está currada. Vamos a ver el siguiente. A ver si otra vez nos cambian de tipo de juego. Disco 1. Yo creo que nos va a pedir el 3, pero... Tengo la solución luego, pero... Fase 3. Inserta disco 2 y me preparo con el codiguito ese que funciona con todo. En teoría. Disco 2. Pues sí, me ha gustado la aventura. Ya. Yeah. Vamos a ver. 180, no, he dicho 180, 180, 240. Jodido, pero bien hecho. El habitual sobreexceso de enemigos. ¡Madre mía! ¡Déjame vivir! Es el timeout de New Frontier esto, Tony. Igualito. Bueno, venga. Y nos queda otra fase más, creo. Eso sí, no es el final. Respawn 1000, sí, sí.
¡Liudrin! Cuatro. Pide disco. No, directamente. Oh. 180, 240, 180, 240. Algo estaba en el disco 1. ¡Milagro! ¡Hombre! ¿Qué hace? No sé qué hago. ¿Qué hago cuando le doy? ¡Ah! ¡Esperad! Hago algo con los escudos. ¡Joder, cómo ha molado eso! A ver, voy a ver si tengo un tip para los escudos. Ante Blacksmith. No, parece que. Aquí lo único que hay es una guía para la aventura. ¡Oh! ¡Qué pena! Porque no entiendo qué hay que hacer. Es el Dragon Lair de Espectro, pero bonito. Bueno, oye, no estaba nada mal, ¿verdad? No estaba nada mal. Mirad, por ejemplo, aquí tenemos un Green Beret, mejor que el Green Beret. Distribuido por F1 Licenseware. Operation Fiesta. ¿Es que dijiste el logo, niño? Joder, palmé. Absolutamente injusto, pero bien hecho. Me recuerda al Bazooka Bill un poco. Me acomodaré.
Es injusto que necesiten 4 o 5 disparos cada uno para morirse. Sí, es bonito ya, es jodido. Jodido. Este era un juego muy chorra, pero a mí me encantaba, sinceramente. Es un juego de cartas. ¡Otro seguidor nuevo! Estaba en 4-4-3. ¡Oh! ¡Qué buen número! Sospecho que... ¡Ay, vamos! No me va a funcionar. ¿Por qué tengo que tener las configuraciones mal de todo? Por amor de Dios. A ver, un haga. Venga, vamos con este que es una auténtica locura de la gente de Bullfrog, que también hicieron para regalar en una revista. Es un shooter con Santa Claus de protagonista. Chesáez, venga, a por los perros, que si no luego se quejan. ¿Te vas a perder un juego de Star Trek? Bueno, lo pondré otro día. Hola, mi marido 4469. Ay, Nix, que la verdad me dan curiosidad. La música, atención a la música. Porque se estropea, pero para bien. Básicamente un Defender, pero repartiendo regalos. Que los regalos tira un poco cuando le da la gana. Oh, no. La explosión genérica, la maldita explosión genérica. ¿Qué más tenemos por aquí? No, Massive Winter, ¿no? Bueno, ¿os acordáis del Revolution? Era un juego en 3D, que fue uno de los últimos que hizo Costa Panaye en Spectrum. Bueno, pues tenía un remake muy majo para Amiga, que se dio gratis en el The One.
Es este juego que a mí me sorprendió bastante porque es majete. Es... podría haber sido el remake comercial, tranquilamente. Configuración errónea. A ver. Yo cuando he visto esto, está hecho en AMOS, ya. Ya me asusta. Bueno. Solucionado. ¿Os acordáis? Nah. ¿Cómo era que se jugaba esto? ¡Ah! Eso, había que activar eso, esperad. ¡Ay, Dios mío! Demasiado deprisa. Mi manía de poner 1200 todo. Teoría, hay que pulsar estas y luego antes de que... ah. No, el tema del 68.020, a ver. Lo voy a dejar ya bien configurado, pero no, está en 68.000. Y velocidad real. Ah, no, este es otro. Bueno, otra de las tronadas que solía venir con las revistas era las tronadas de Sensible Software. Eran tan variadas como tocar el Sensible Soccer y hacer cualquier burrada. Y ahora vamos a ver una, por ejemplo. El Sensible Massacre, England versus Holland, ya veréis lo que es esto. Mezclaban el Sensible con el Cannon Fodder, con... bueno. A pesar de todo esto, está hecho en AMOS, no es oficial. Luego veremos alguno de los oficiales. Es una tontería, pero es muy divertido. Es una super estupidez. Por ejemplo, otra tontería que sacaron en Amiga Power, que finalmente llegó a ser uno de los juegos más buscados, por decirlo de alguna manera, es este Sensible Train Spotting, que está inspirado en un entretenimiento que tenían ellos, que era contar los números de los trenes mientras esperaban que viniera el tren para regresar a Londres, de donde estaba su oficina. Y se les ocurrió hacer un juego. Fijaos qué tontería es esto.
Hola, Alex. Mirad, a ver, ¿quién ha pasado? D24, D48, C59. D24. Mientras pasan. Espera, espera, B55. B38. Ahí, ya tengo dos. C59. D23. No. D48. D24. Lo tengo. C67. Mío. B91. ¿Y tú qué eres? B44. ¿Qué os parece la estupidez? ¿Qué os parece? Esto solo se le ocurre a esta peña. B690, D18, no. D23, tampoco. BB30. B830, B41. D46. C152 a 10. Se llama triste, ¿verdad? Bueno, imaginaos que soberana tontería. Hubo un segundo Sensible Massacre. Vamos a ver si tengo configurado para... Sí, ese está bien configurado. Luego está el Sensible Moon of Soccer. Entonces están toditos hechos en Amos. Ya vamos a terminar con dos jueguecitos. Otro español que yo no sé si se intentó llevar a Drosoff o qué, ya veréis por qué lo digo. Ya veréis por qué, aunque sospecho que no. Es un juego hecho en Amos y bueno, era un lenguaje tan válido como otro cualquiera, más teniendo en cuenta las cosas que en esa época se hacían en España para la Amiga. No es un super juego, pero bueno, oye, da el pego.
otro que me ha cargado demasiado rápido. A ver. Espera, a ver si podemos poner bien la velocidad. Pues está con... No puede ser que esté con un amigato. A ver. Vamos a poner... El tema es que... Está Cycle Exact. Vamos a poner 68.000. Pero... Es de AMIA 500, pero es que los de AMIA 500, Tony, no me cargan con... No me cargan el AMOS en AMIA 500. A ver, voy a poner AMIA 500 de configuración. Y voy a reiniciar. Sí, hombre, que sí. A ver, pongo 68.000 y chipset compatible a 1500. Vamos a ver. Ahora. Voy a poner. Venga, 500 bruto. Kit. Así. Ok. AMIA 500, tal cual, sin tocar configuración. Vamos a ver si ahora tira. Mira, me falta RAM. Entonces vamos a ponerle RAM. A ver. ¿Dónde podemos mangar la mano? Ah, no, la pongo a mano. Ya está. La pongo a mano. Venga. RAM. 1 mega. Ya valdrá, ¿no? Tony, ¿tú sabes por qué tiene el logo de Drosov? No lo llegaron a vender ni nada, ¿verdad? Habrá sido más una intención que una realidad. Vamos allá. Lo intentaron, pues se pusieron el drogo. El drogo. ¡Ah! Acabo de hacer una mezcla entre Drosov y logo. Drogo. Ahora. Bueno, el fondo muy feo, las cosas como son, pero si le quitas eso...
para ser... Y para terminar ya la transmisión de hoy, os hablé de dos mezclas de Pac-Man. Uno era ese Pac-Man con Bomberman, pero ¿qué os parece si mezclamos a Pac-Man con un juego de plataformas? Nos queda Platman. Mira qué bonito es. No hacía falta correr mucho, Tony, para hacer juegos mejores que Opera Dynamic, etc. Siendo sinceros, no hacía falta correr mucho. A ver. Está en SS. No. A ver si puedo. Venga, vamos a poner 1200. Bueno, otro día sacaremos más juegos de dominio público de Amiga. El último, este. Era flojete. Puro gráfico. Mira este Tony, que si no lo conoces, es un juegazo. ¡Ay, socorro! ¡Oh, cielos! Es un Manic Miner, pero con Pac-Man. No, Manic Miner es. La música es cañosa, cañosa. Cielos. Bueno, señoras y señores, y nos despedimos a lo grande con este juegazo que es el Platman. Hasta aquí ha llegado nuestro recorrido por el dominio público en Amiga. Nos vemos el viernes en el blog de Punisher Recauchutado, por supuesto, con nuestro repaso de los juegos de Atari 5200. Eso es todo, nos vemos, que paséis una buena semana y que os divirtáis. Lo dicho, hasta el viernes, venga, gracias por pasaros y suscribiros. Chao, chao.